¡Ay, pero qué barbaridad! Sí, claro, qué bien, sí. ¡Ay, gordita, pues te felicito, sí! Sí, sí, claro, ya era justo. Sí, claro, es que los coches ahora ya son una necesidad, sí. Sí, claro. ¡Ay, gordita, pues mira que todo te salga bien, ¿eh? ¡Ah, y otra vez felicidades por tu nuevo coche! Sí, adiós, Maguita, sí. Adiós, adiós, gordita, chao. Está temblando. Lucha. Ay, pero ¿por qué gritas así, Lucha? Qué susto me diste. Yo pensaba que temblaba. Olvídate que ya no estás en la selva de Ojinaga, por favor. Despierta ya, chaparro. Bueno, para nada. Ya basta de siestas. Ayer casi no dormí en toda la noche, Lucha. ¿No dormiste porque no quisiste? No. Mira, no te lo quería decir, pero anoche roncaste como nunca, mi amor. Yo creo que andas mal de los cornetes. Sí, parecías búfalo herido. No. ¿Yo? ¿Yo? No, bueno, tractor en reversa. ¿Pero cómo te atreves a decirme esas mentirotas y en mi cara? ¿Eh? Ay, no, Lucha, de veras. ¿Sabes qué? Fue algo horrible. Hoy en la mañana un vecino, el del 204, me preguntó si habíamos dejado prendida la licuadora toda la noche. Te voy a llevar al otorrinolaringólogo para que te otorrinolaringolice. Buen chiste. Eres lo más odioso que he conocido, exceptuando al exorcista. Ay, guácala. Mira, ven, Lucha, ven. ¿Por qué me estás ofendiendo, bodoquita? Es que entre tú y la nada no hay ninguna diferencia. Tus tarjetas de visita deben estar en blanco. ¡No eres nadie! ¿Por qué me fui a casar con la carabina de Ambrosio, Dios mío? ¿Por qué? ¡Tonta, tonta de mí! ¿Por Lucha, qué? Te prohíbo que me digas todas esas cosas. ¡Tú que... cállate! ¡Tú cállate! ¿Sabes quién me acaba de hablar? No sé. ¿Sabes quién? ¡Maga! ¡La odiosa de mi amiga Maga! Odiosa. Todos los días se hablan, se citan y se dicen que no sé qué. Por eso sé que es odiosa esa mujer. ¿Y sabes qué acaba de hacer? ¿Sabes qué acaba de hacer? Oye, pero ¿por qué siempre me preguntas? Dime todas las cosas de una vez. Mira, yo hablo como se me dé mi regalada gana. ¿Sabes lo que acaba de hacer? No sé. ¡Maga! ¡Maga! Acaba de estrenar un coche. Su marido, que si es un marido, como deben de ser los maridos, le ha comprado un coche. Pues eso me da mucho gusto. Me alegro por ella, porque ya ves que está enferma de un piecito, así ya puede caminar mejor y mejor. ¡Oh! ¡Todavía la compadeces! ¿Cómo es posible? Ahora sí que esto... ¡Ay! Luchita, ¡oh! Por favor, Luchita, ya no hagas así. Te vas a lastimar. Mira, chaval, te doy 24 horas para que me compres a mí un coche. No sé, ni me importa lo que tengas que hacer. Pero si en 24 horas no tengo un coche en mis manos, me largo. Me largo a Ojinaga y no, para siempre. No, ¡me no, largo! No, ya basta de vivir a expensas de un ratón. No, Luchita. ¡Me largo! No te vayas, Luchita. Por favor, no te vayas, Bodoquito. ¿No ves que comprar un coche está fuera de nuestro presupuesto? ¿Ya sabes lo que cuesta un coche? Por favor, no lo necesitamos tanto. No, no quiero oír nada más. 24 horas, chaparro. Pero... Ah, ya apúrate, porque ya pasaron 10 minutos. Ay. Óyeme, Juanita. Todas mis corbatas están sucias. Mira, y además arrumadas ahí. Todas hechas bolas, hasta nudos tenían. Juana. Oh, hola. Mujeres, no sirven para nada. Lo único que tienen que hacer es estar sentadotas en su casa y atender las cosas del marido y ni eso. Me quiero poner una camisa, está arrugada. Me quiero poner un traje, tiene manchas. La comida es de lo peor. Dime una cosa, Juanita, ¿para qué rayos sirves? ¡Juanita!
vuelve. No, no. Estaba terminando la telenovela. Ramiro estaba por morir. Y Chabela se iba a quedar sola. ¿Y a mí qué diablos me importa, Chabela? Estoy hablando de cosas importantes y tú echa una lela. Pero yo quería ver el final. Es mi única diversión y me la quitas. Todo el día lavo, plancho, hago el quehacer. Y mi único entretenimiento me lo prohíbes. Eres un viejo amargado, tonto y egoísta. Uy, te odio, te odio. Te podaste. ¿Me dijo te ponastle? Nada más suelta un poquito las riendas y se le quieren subir a uno a las barbas. Pepe, perdona, estaba abierta la puerta y... Sí, sí, es que mi mujer está loca. Únicamente la cierra cuando va a salir. Pepe, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Fíjate que Lucha quiere un carro. Y dice que si no se lo compro se va de la casa, ojinaga. Dichoso tú que tienes la solución en tus manos. Pero si no le puedo comprar un coche, Pepe. Por eso te digo que tienes la solución. Déjala que se largue a ojinaga. Las mujeres no sirven para nada. Son como las moscas. Existen, pero nadie sabe para qué. Deberían inventar un flip contra las mujeres, un fungicida. La mujer es el peor enemigo natural del hombre. No, 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 Pepe. La mujer es el complemento del hombre. Esa frase la inventó seguramente una mujer. Son como el cristal cortado las mujeres. ¿Cómo? Sí, se ven muy bonitas, pero son muy caras y cortan. Y no sirven para nada. Mujeres, guácala. Pepe, ¿es verdad lo que pasó? Sí, el licenciado Menchaca acaba de renunciar. Pero si el ministro lo había apoyado. Sí, al ministro también lo acaban de correr. Estoy perdido. Bueno, pero todavía no te doy por derrotado. ¿Y ya sabes a quién nombraron como tu jefe, al nuevo director? No, pues un tal Chamorro Nevera. Ni idea tengo cómo o quién es. Ay, ni modo. Regresaré a mi querido archivo y ya veré qué hago en las tardes. De hambre no me voy a morir. Bueno, eso sí me gusta, ¿eh? Que tomes así las cosas, con optimismo. Oye, Pepe, me tengo que ir a pensiones, mano. ¿Que siempre te vas a embarcar con el préstamo? Pues sí, es que mi bodoquito, mi Luchis, merece lo mejor. Le voy a dar ese gusto, mano. ¿Qué quieres que haga? Hoy mismo en la tarde tendrá su coche. Pero de veras eres un idiota. Te vas a empeñar con ese préstamo y también con las letras del coche. ¿Sabes cuánto cuestan los coches ahora? Ay, ¿qué? No le voy a comprar uno nuevo. Peor tantito. Con posturas, arreglos, estacionamiento. Eres el ratón más tarado de todos los ratones. Bueno, en fin, yo no te voy a detener. Haz lo que quieras. Cómprale su coche a Luchis. Al rato va a querer una casa y al rato, pues no sé qué. Las mujeres son los seres más voraces del mundo. Son peores que la marabunta. Pepe. Son un poderoso elemento de consumo. No sirven Pepe. Nada más que para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Pepe. Su misión en esta tierra... Pepe. ...es la de molestar a los hombres. ¿No entiendes? No sé, yo opino diferente, Pepe. Y me voy porque si no, no llego. Oye, ¿y tú ya te contentaste con Juanita? Nunca. Ayer me faltó al respeto. Ya mandé una carta a Tenancingo a sus padres. Se las quiero regresar. Oye, Pepe, pero si Juanita es la mujer más buena del mundo. Es buena porque es tonta. Así son todas, o tontas o malas. Yo no quiero saber nada de esas criaturas de cabellos largos e ideas cortas, como dijo Schopenhauer. Bueno, ¿y ahora qué cosa tienes en contra del sexo femenino? A ver... Si no ves que ahora es la época, es el año de la mujer. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Nunca! El año, los años del mundo, del universo, son del hombre, el rey de la creación. ¡Que se mueran todas las mujeres! Pepe. Excepto mi mamá.
para acá, ¿los ves? A los hombres hay que estarlos picando como a los toros, encajarle las espuelas como a los caballos, castigarlos. ¿Qué tú no sabías que los grandes hombres han sido grandes por sus grandes mujeres? Sí, Lucha, sí, tienes razón. Yora, ¿tú por qué no me das la cara al hablar, eh? Pues es que me da pena. Ay, pena, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué te pintas así, mujer? Fue Pepe. No. Me tachó. Dice que las cosas que no sirven, hay que tacharlas. ¡Oh! Infame, abusador, sádico, cínico, dromedario, apache. Bueno, ¿y tú, mensa, por qué no te lavas la cara? No, pues es que me prohibió lavarme. De veras que tú te pasas de la raya, ¿eh? Vete a lavar la cara inmediatamente. No, ándale, no, ándale. No, Lucha, me da miedo, me da miedo. Ay, por favor. No, pero que te laves esa carota. ¿Pero por qué sigues siendo el juguete de ese dromedario asqueroso, eh? No, no, Lucha. Mira, Lucha. Ya llegaron. Ya llegaron, Lucha. Ya llegaron. ¡Mi coche, Juanita! ¡Tu coche! ¡Mi coche! ¡Ven acá, ven acá! ¡Mi coche! ¡Ven, ven! Está bueno. ¿Verdad? Lástima que sea para una mujer. Oye, Pepe, muchas gracias por manejarlo y por ayudarme a escogerlo, ¿eh? Gracias. No, no deberías darme las gracias. Te ayudé a seguir tu esclavitud. Ahora tienes que usarlo en tu beneficio, Sergio. ¿Cómo? Mira, cuando se porte mal tu mujer o te pegue, no se lo prestas. ¡Ay, Pepe! ¡Ay, mi coche! Ya. ¡Mi coche! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi vida, gracias! Está muy bonito, Lucha, muy bonito. Juanita. ¿Qué? ¿Qué le pasó? La taché. No sirve para nada. Ay, Pepe. Pero no debe ser así con ella, Pepe. Así tiene que ser. A la tuya no deberías tacharla, sino borrarla. Pepe. Oye, vámonos a dar una vuelta, ¿sí? No, gracias. Yo tengo mucha hambre. Ay, Pepe, hombre. Sí, vamos, vamos. Una vueltecita. No, sí. Dije que no. Vamos a comer. Una vueltecita chiquititita. No, ni chiquititita, ni nada. Vámonos a la casa. ¡A la casa! ¡Quieta! ¡Quieta! Pareces coctelera. ¡A la casa, he dicho! ¡A la casa! ¿Cómo es, verdad? Chaparro, súbete. No, Lucha, no. Primero tienes que aprender a manejar. Toma unas yo cosas. He visto cómo se maneja. Por lo tanto, yo sé manejar. Súbete. No, Lucha, no. Ándale, ándale. O te subes conmigo o me voy sola. Tú dices. Ahí está bien. En el nombre sea de Dios. ¿Impresionado? Para que le andes comprando coche a tu fiera, mejor le hubieras comprado un caballo. Si es bestia para todo, también tiene que hacerlo para manejar. Es que yo nunca había visto a manejar nadie así, a nadie, nunca, nunca. Es que Luchita maneja. Si me imagino. Ay, es como esos famosos diablos del volante, de esos atrabancados, pero loco, inconsciente y ay, qué bárbara. Tú te lo buscaste. A todas las mujeres deberían prohibirles manejar. A todas. Y sobre todo a las que manejan con tubos. Uy. El otro día, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué? Venía delante del taxi donde yo venía. Venía una señora así con la mano así. Y todos creyendo que iba a dar vueltas. ¿Sabes qué era? ¿Qué? Se estaba secando las uñas. ¿Nuevo el director todavía? No, pero de un momento a otro, yo creo que va a llegar. ¿Sí? ¿Está por llegar? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es González? ¿González? Yo soy González. ¿Qué se le ofrecen? Soy la licenciada Guadalupe Chamorro Nevera.
Quiero que, por favor, dentro de media hora cite usted aquí a todos los empleados para hacer formal mi presentación como nueva directora general. Yo soy Sergio Pérez. Mucho gusto, licenciado. El gusto es mío. ¿Y qué hace usted? Bueno, yo estoy en Contraloría, allá. Pérez, eso ya lo sé. Estudié los expedientes de todos mis empleados. Lo que digo es, ¿qué hace usted aquí? Aquí es la Secretaría de la Dirección General. Contraloría es allá. Bueno, es que Pepe y yo somos amigos. Se acabaron las amistades. Aquí son las oficinas. Y son para trabajar, ¿entiende? No para platicar. Ah, y usted, González, venga inmediatamente a mi despacho. Tengo muchas instrucciones que darle. Pepe, cierra la boca. Te hablan, Pepe. Sí, sí. ¿Y dices que es el año de la mujer? No, no puede ser. Estoy soñando. Pepe. No puede ser. ¿Cómo voy a servir a un ser inferior? ¡No! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡González! ¡Sí! ¡Es usted sordo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, licenciado! Superior. Enseguida voy, licenciado. ¡Mapache! ¡No me interrumpas! ¡Mapache! ¿Hubieras visto la cara de Pepe cuando la licenciada le dijo: soy la licenciada Guadalupe Chamorro de Nevera? Le puso Pepe. Es lo mejor que le pudo haber pasado. Ay, cómo me hubiera gustado estar ahí, mi vida. Ay, pobre Pepe. Pero eso le pasa por bocón. Bueno, ahora va a tener que aguantarse, ¿no? Sí. Bueno, vámonos, mi vida. Oye, ¿Y estará bien que vayan ustedes solas en tu coche? Mira, chaparro, no empieces a molestarme con mi coche, ¿eh? Yo sé manejar, a mi modo, pero sé. Así es que es mejor que me tengas confianza, ¿eh? Porque de todas maneras voy a manejar. Ven. Ay, pero... ¡Ándale! Ya venimos, Juanita. Ya estoy lista. Ahora, no nos tardamos, mi vida, ¿eh? Gracias por dejarme salir. Ahorita regresamos. Ándale, que nos cierran las tiendas. Chao. Chao. Oye, Pepe, fíjate que me da mucho pendiente que salgan en ese coche. A mí ya no me importa nada. Todo me da igual. He terminado. Sergio, quiero morir. Ya nada tengo que hacer en este mundo. Ay, Pepe, pero si no es para tanto. Eso es nada más porque tu jefe, porque tu patrón ahora es mujer. No, Pepe. ¿Sabes qué me dijo hoy? ¿Qué? González, usted debería estar en una casa para idiotas. En una escuela para retrasados mentales. Eso me dijo el sargento ese perfumado. Estamos perdidos, Sergio, perdidos. Las mujeres van a dominar el mundo y todo lo que hemos ganado en 2000 años se va a perder. Se va. Ay, Pepe, ya son las 8 y no regresan. ¡Cállate! Es que ya me preocupé. Si se mataran, salimos ganando. Ya está. Esta será la semilla del movimiento que salvará al mundo. Siéntate y escucha. Hombres de la tierra, despertad. El peor enemigo está acaparando nuestras tierras, nuestros trabajos, nuestras vidas. Hombres, volved a ser hombres. Dejad de ser ratones. Tomad las armas. Disparad los cañones. Tomad la espada de la justicia y acabad con las mujeres. Eso suena feo. Claro, claro que sí, para los ratones como tú. La mujer, Dios la hizo para llenar las cocinas, para atender al hombre. Durante toda la historia de la humanidad, así ha sido y así tiene que seguir siendo. Hombres, empuñad el fusil de la venganza, acabemos con ellas, o ellas acabarán con nosotros.
firma Comité Proliberación Masculina. ¿Qué te parece? Formaré un club. ¡Ja! Daré conferencias. Yo empezaré a prender la mecha y así todo volverá a la normalidad. Ya son las 8:05. Ya se tardaron. Sí, ¿verdad? Pero no te apures. Deben estar baboseando como siempre los aparadores. Solo para eso sirven las mujeres. Es que siquiera deberían hablar por teléfono y decir que están bien, Pepe. No, a ellas nosotros nada más les importamos por el dinero que les damos. Pero nada más. Ah, las mujeres carecen de sentimientos. Pepe, ¿cómo puedes decir eso, cara? Si nuestras esposas son las mejores del mundo. La tuya, tu esposa, es buena. Mi esposa, pues es mala, pero hay peores. Estás fingiendo. Ellas están agazapadas, esperando solo para dar el zarpazo. Ah, ya llegaron. Ya llegaron. Hey. ¡Ay, ese coche no sirve! ¿El coche no sirve? ¡Choca, choca! Ay, ¡horrible! ¡Ay, mi vida, pobre de ti! ¿Qué pasó? Ahora tendrás que seguir pagando un coche que no existe. Ay, pero no te apures. Ay, lo bueno es que están sanas y salvas. ¿Sanas y salvas? Sí. Pero si estoy toda quebrada, lo que pasa es que no se me ve. ¡Qué susto, Pepe! ¿Lo ves? Y todas son iguales. ¡Ja! Quieren volar solas. Quieren ser como nosotros, pero ¡cuán débiles son! Pepe, tienes razón. Las viejas no sirven para nada. ¿Qué dijiste, chapa? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay,